el lloriqueo y las cortinas de humo del petrismo-quinterismo por las últimas decisiones en su contra. Editorial y EPM Noticias. El panorama político no pinta nada bien para el petrismo, y con él, el quinterismo. En los últimos días, las malas noticias parecen caerles en cascada, y como bien dicta la ley del karma, lo que das, recibes. Las acciones cuestionables y las irregularidades que han caracterizado a algunos de sus líderes parecen estar pasándoles factura. La vida no se queda con nada, han dicho. Primer golpe, Juan Carlos Upegui sin curul. El mes de octubre inició con un fuerte golpe para el cuestionado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El Consejo de Estado ratificó la nulidad de la elección de su pupilo, Juan Carlos Upegui, quien se quedó sin su curul en el Consejo de Medellín. Según la Corte, la razón fue que su padre era rector de un colegio en la ciudad, lo que supuestamente influyó en los votos. Quintero, como era de esperarse, no tardó en reaccionar, victimizándose una vez más. La justicia en Colombia selectiva, 2026. Arreglaremos la justicia, afirmó en un comunicado lleno de justificaciones y lamentos. Esteban Restrepo pide madurez y se victimiza también. Esteban Restrepo es candidato derrotado a la gobernación de Antioquia, no se quedó atrás. En un intento de darle un giro moral a la situación, pidió madurez al piquismo y los acusó de querer destruir todo lo que el quinterismo ha construido. Su mensaje cargado de resentimiento refleja un patrón común en sus filas: culpar a los demás por sus pasos en falso. Alejandro Toro también se une al lamento colectivo. El congresista Alejandro Toro, amigo cercano de Quintero, lamentó la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Upegui. En un mensaje lleno de nostalgia y lágrimas, Toro aseguró que Upegui hizo una oposición brillante y que ahora se proyecta como un líder nacional. Parece que las derrotas del quinterismo no se viven en silencio, sino con una buena dosis de dramatismo. Otro golpe. Alex Flores bajo investigación. Como si no fuera suficiente, la Corte Suprema abrió una investigación contra el senador Alex Flores por presunto lavado de activos y corrupción. La reacción de Quintero, predecible, afirmó que se trata de una persecución política, minimizando la acusación de lavado de activos por 20 millones de pesos, que según él es una nimiedad en comparación con los verdaderos delincuentes del país. Petro y el CNI, ¿golpe de Estado o cortina de humo? El golpe final vino el pasado 8 de octubre cuando el CNI confirmó que investigará la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de topes. Petro, fiel a su estilo, no tardó en gritar golpe de Estado y en atacar a los magistrados, victimizándose ante la opinión pública. Su aliado Daniel Quintero respaldó rápidamente su discurso, acusando a la derecha de intentar un golpe de Estado y pidiendo que la Corte Constitucional intervenga. Movilización y desesperación. Como era de esperarse, los aliados de Petro no tardaron en unirse a la defensa. El gerente de RTVC llamó a la movilización popular inmediata, mientras que Gustavo Bolívar, en su típico tono alarmista, lanzó el hashtag no al golpe de Estado. Todo indica que el petrismo está en modo defensa total, intentando virar la atención con discursos de victimización y llamados a la movilización. Asusta incluso, pues así también lo hizo el mismo presidente Petro, quien al mejor estilo de una dictadura, desde el Palacio de Nariño en videoconferencia, con diferentes movimientos y sectores, planteó la movilización de la llamada Asamblea Popular, impartiendo la orden de que, si van a tumbar al gobierno, entonces se van a tomar el poder. En definitiva, parece que estos días no están corriendo bajo la suerte para el petrismo y el quinterismo, pues como se ha dejado en evidencia, no han hecho más que oscurecerse. Pero como bien saben ellos, siempre hay espacio para un buen drama político y una dosis de victimización. En algún momento entenderán los mensajes, no es cuestión de derecha o izquierda, tampoco de estar a favor o de hacer oposición. Es un tema de ética, de respeto, de trabajo y de construcción. Tampoco se trata de supuestos golpes de Estado o persecuciones políticas. Es el resultado de hacer control a las irregularidades para así caminar de la mano de quienes se levantan todos los días para sacar adelante el país que se anhela
y el bien de cada uno de sus habitantes.